Buenas tardes. Un cordial saludo a toda la comunidad aquí presente, particularmente a los habitantes del barrio Timayuy y de esta comuna, la comuna 6, también las personas habitantes y líderes de los demás barrios de la ciudad de Santa Marta que nos están acompañando en este día, a los presidentes de las juntas de acción comunal. A los funcionarios del gobierno distrital aquí presentes, la gerente Johanna Mendoza de ESPA, y los miembros de los medios de comunicación. Bueno, estos ejercicios que hacemos son ejercicios de socializar los logros del gobierno, la inversión que venimos adelantando de forma transparente en nuestra ciudad y particularmente en esta área, el área de los servicios públicos de aseo. Bien saben ustedes que existe un contrato de concesión que se sometió a un proceso de mejoramiento y con fundamento en ese plan de mejoramiento a la empresa Interaseo adelantó un plan de inversiones. En los últimos 4 años esta empresa recibió la suma aproximada de 89 mil millones de pesos, más exactamente 89 mil 646 millones. ESPA, que hace la interventoría de esta empresa recolectora de la basura de la ciudad, recibe el 15% de la facturación. Cabe decir entonces que recibió en esos 4 años 13.400 millones de pesos. Esta suma es para la invierte en la operación de interventoría y en servicios complementarios. Con la interventoría se busca supervisar que los carros recolectores desarrollen de manera adecuada la ruta recolectora. Hemos sido celosos en este gobierno procurando, celosos en el cuidado del gasto público, procurando que la empresa en efecto invierta parte de los ingresos de la facturación en la reposición del parque vehicular. Todos los vehículos que encontramos en operación paulatinamente fueron reemplazados por vehículos nuevos. Cerca de 9 carros compactadores se compraron, más un carro que transporta cajas estacionarias denominado AmpliRoll, e igualmente una barredora de playa, entre otros equipos que se adquirieron a lo largo de estos años. Igualmente los vehículos ya existentes se les exigió un mejoramiento en los sistemas de rodamiento o compactación. Se incrementaron las rutas recolectoras de 2 a 3 rutas recolectoras. Y se inició el cubrimiento de la zona rural que estaba prácticamente desatendida.
se trasladó el servicio a muchos barrios que antes no recibían el servicio de recolección. Por ejemplo, aquí en los Alpes, que antes no ingresaba el carro de basura, hoy ingresa, como lo propio ocurre en remotas veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para eso, ESPA invierte parte de los recursos en la contratación de maquinaria, maquinaria que hace la adecuación de las vías para que puedan ingresar los vehículos recolectores. Adicionalmente se invierte esos recursos en recoger escombros que de manera irresponsable muchos particulares van depositando directamente o con la contratación que hacen de algunas personas que transportan esos escombros a la vía alterna o a intersecciones muy importantes de la ciudad. Eso no debería ocurrir. Los escombros deben depositarse en los lotes habilitados para recibir los mismos. Sin embargo, ocurre y hay que gastar dinero de los contribuyentes, es decir, de ustedes, en hacerle ese trabajo a las personas que con poca cultura ciudadana van arrojando los escombros por doquier. En eso tenemos que mejorar, porque eso afea a la ciudad y deteriora zonas muy importantes, haciéndolas inseguras. Donde se van depositando de forma sistemática escombros, se ha comprobado que son zonas donde ocurren con mucha frecuencia atracos y actos delincuenciales. Por eso es muy importante que esas zonas las mantengamos limpias y podemos ayudar entre todos a hacerlo así. Bien, decía que hemos llegado a barrios o a zonas como Alpes A, B, el Valle de Gaira o La Quinina 1, 2, Villa Betel, Ciudad Equidad y Almamey, Machete Pelao, Masinga, La Tagua, Vista Nieve, etc. Ahí nunca llegaba el carro recolector, o llega. Son obviamente exigencias que le hemos hecho a la empresa para lo que han tenido ellos que colocar el personal adecuado para poder hacer este cubrimiento, además de los equipos. Pero adicionalmente se aumentó el número de kilómetros en barrido manual. Primero 5.000 y ahora se van a aumentar 5.000 kilómetros más. Ese barrido manual significa que con las personas que hacen el barrido manual, coloquialmente denominados escobitas, ellos van con su unidad y con las escobas barriendo en ciertas zonas donde se acumulan residuos, desechos, basura, en fin, que impactan negativamente en el entorno, en el ecosistema y en la calidad de vida de todos. Estas personas hacen una labor muy importante. A ellos les reconocemos su trabajo y se va a aumentar en 50 escobitas más para estos días que van a vincular, que van a cubrir esa ruta de los 5.000 nuevos kilómetros de barrido. Supone esto, entonces, llegar a barrios donde antes no había barrido manual. Pero además de todo este plan de mejoramiento que se le ha exigido a la empresa, con equipos, con el aumento de la frecuencia en la recolección, con la llegada a zonas urbanas y rurales que antes no se cubrían, con el aumento del barrido manual, se han instalado canecas. Más de 4.300 canecas, entre canecas de postes y canecas metálicas, se han colocado en la ciudad de Santa Marta. Esas canecas han permitido que mejoremos en las prácticas de aseo en la ciudad. Con los recursos de ESPA, con ese 15% que se recibe, se han adelantado, además de la contratación de maquinaria para mejorar las vías de acceso para las rutas recolectoras, se han adelantado varios trabajos. Por ejemplo, la actualización del PEGIR, que va a tener vigencia por los próximos 10 años y que ya se adoptó. Se han contratado campañas de cultura ciudadana, como la que ustedes ven por estos días, con la cual hicimos, por ejemplo, la jornada de Playa Twitter. Yo limpio mi ciudad,
Ponte la Camiseta es una campaña que se ha venido promoviendo con un aporte muy importante de recursos de ESPA. Tanto en la zona urbana como en la zona rural también se han desarrollado jornadas de capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos, de basura, de procesos de reciclaje. Bien. Pero un tema que es lo que nos convoca en este día, que nos lleva a venir a compartir con la comunidad con mucha satisfacción estos logros, es que por el manejo adecuado, transparente de los recursos públicos que hemos venido ejecutando en nuestro gobierno, hemos podido comprar una serie de equipos que cuando llegamos a la alcaldía no existían. ESPA no tenía vehículos para hacer la supervisión, sino que debía alquilarlos para saber si los carros están haciendo adecuadamente la ruta, que por las encuestas que hemos hecho hemos percibido que este es uno de los servicios donde los amarios tienen un amplio nivel de satisfacción en materia de recolección de basura. ¿Eso no es? ¿Sí o no? Correcto. Hay otros servicios donde todos los amarios tenemos querella o queja, particularmente en el servicio de agua, de alcantarillado o de energía, que es una concesión nacional, o bien porque no es continua en ciertas zonas, o bien porque es una facturación, en el caso de la electrificadora, a nuestro juicio, excesivo. Pero en este servicio hemos mejorado mucho, porque tengo que decirle a ustedes la importancia que seamos nosotros los interventores. El distrito no ejerce interventoría sobre la electrificadora e inclusive en relación a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado tampoco, porque así estructuraron esas concesiones. No obstante, en esta fue la única donde la interventoría quedó en manos del distrito, con un aporte generoso en participación de la facturación global, el 15%. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿por qué esos recursos que recaudaban en distintos gobiernos anteriores al nuestro no habían permitido adquirir estos equipos y esta maquinaria que hoy con satisfacción entregamos con orgullo a la ciudad de Santa Marta? Porque estos recursos no se veían y ahora se ven en camionetas, como ustedes perciben, último modelo, que permiten hacer un monitoreo de las rutas recolectoras, equipos GPS para controlar los sitios por donde están pasando los camiones recolectores. Esa es parte de la función de hacer la interventoría. Pero además, camiones que se compraron para las rutas de reciclaje. Y adicionalmente, volquetas y estas maquinarias para prestar los servicios complementarios. Voy a referirme un poco a estos equipos, no sin antes compartir con ustedes que de una inversión marginal que se estaba efectuando antes de nuestro gobierno en operarios, hemos incrementado el número de operarios que permiten que la propia ESPA adelante algunas labores de intervención, como poda de árboles, limpieza en parques. Estos días todos los amarios se han dado cuenta cómo recibimos el polideportivo, como los escenarios deportivos, después de insistir por tantos años que nos los entregaran y por fin se logró, en muy
deteriorado estado. En el caso del Poli, con mucha basura, residuos, escombros. Y ha sido con ESPA. Le agradezco a su gerente y al equipo de trabajo y al personal operario que ha estado trabajando en de día a día, de sol a sol, para ayudarnos a limpiar, a organizar ese terreno tan importante para todos los samarios, esa área, el polideportivo, para que ahí podamos entonces ahora, en estos meses que nos quedan, apretar, a ver hasta dónde podemos recuperarlo como un parque digno para los samarios, y ese es nuestro empeño. La buena noticia es que se ha logrado conciliar con la mayoría de los ocupantes del mismo, la mayoría, no todos, y se han podido demoler estructuras que van a dar paso entonces a nuevas áreas deportivas dentro del polideportivo. Gracias. En adquisición de parque automotor, los dos, las cinco camionetas, los dos furgones, se invirtieron 2.094 millones de pesos. Y en la maquinaria se invirtió 1.745 millones de pesos. En cultura ciudadana se ha invertido a lo largo de este periodo 898 millones, la compra de GPS 27 millones, los operarios 1.300 millones, para un total de 6.000 millones de los 13.000 que en principio compartí, recibía ESPA, de ese 15%, de ese total de la facturación que la empresa Interaseo recauda por la prestación del servicio de aseo. Los restantes recursos, ¿en qué se invierte? En el pago del personal, de la nómina de la entidad a lo largo de estos 4 años. Ahí está, con transparencia, la rendición de cuentas de qué hemos hecho con estos recursos públicos. ESPA se dio lugar para que pase la Ruta del Sol. Se ha negociado ese predio con el departamento, o con Ruta del Sol, mejor, y esperamos, porque aún no nos han pagado, porque se está en trámite de cesión de esos predios o de venta, para que todos esos recursos ingresen al Centro de Salud de Gaira y dejarle ese legado para que Gaira tenga un moderno y un adecuado centro de salud. Le va a quedar garantizado los recursos con la venta de esos predios. Las cinco camionetas costaron 397 millones de pesos. Los dos camiones tipo furgón para la recolección selectiva, 148 millones. El volteo sencillo, 173 millones. El volteo doble troque, 263 millones de pesos. La retroexcavadora que ustedes ven acá, 259 millones.